todos y a todas, mis chicos, mis chicas, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a mi canal. Si no han ido a ver los videos anteriores, tienen que ir a verlo porque es una secuencia que estoy haciendo donde les cuento cómo comenzar un negocio desde casa. A mí me costó muchísimo entender esto de mi cliente ideal y hasta hace poco fue que lo entendí. Por eso es que quiero llevarte toda esta información para que lo puedan entender de una forma rápida y muy sencilla y comenzar a producir dinerito extra. Basta de chácharas, basta de hablar y vamos a ir directo a lo que tenemos que hablar el día de hoy. Ya a estas alturas tienen que tener claro, tienen que tener una idea de lo que quieren hacer, de la muñeca y de quién quiere que sea su cliente. Pero igualito vamos a seguir hablando de este tema muchísimo y vamos a hacer prácticas para que puedan tener una idea más clara acerca de todo esto lo que estamos hablando. Pero ya es importante que ya tengan algo en mente para ir trabajando en ello. Ahora tenemos que poner todas esas ideitas que se nos van ocurriendo, tenemos que ponerla en un papel o mejor en imágenes para tener claro desde el principio qué es lo que queremos hacer. Esto se le conoce como el mood board y es una pizarra donde vamos a colocar imágenes de todas esas cositas que queremos que sean nuestras muñecas, de nuestros gustos, de nuestros colores, de lo que queremos representar en ellas. Todas esas cositas hay que irlas poniendo para tener una visualización completa de lo que queremos hacer. Eso es como cuando hacíamos una exposición cuando éramos niños y poníamos todos los puntos más importantes en un papel bond, bueno, algo así. Todos esos puntos hay que colocarlos. Yo, fíjense que yo nunca hice eso, nunca tampoco le presté atención, nunca lo hice. Al principio sí tenía mi idea clara de lo que quería hacer, de lo que me gustaba, de lo que quería reflejar con mis muñecas, pero nunca hice este mood board y ahora es que me doy cuenta que sí es muy importante. Y también es muy importante como tenerlo siempre en un lugar donde lo puedas visualizar cada día y ver cuáles son tus objetivos diarios y qué es lo que quieres que refleje en tu muñeca y no perder, como ya lo dije anteriormente, el enfoque. Vamos a comenzar a definir nuestro estilo y yo les recomiendo muchísimo que se vayan a Pinterest y empiecen a buscar información. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que tuve que haber hecho desde un principio cuando comencé a hacer muñecas de tela. Hacer mini sirenitas para vender. Es que a las personas les gusta mucho, a las niñas les gusta mucho este estilo. Y bueno, les hice estas baby sirenitas para enseñárselas a hacer en el próximo video tutorial y puedan comenzar a emprender y puedan comenzar a generar ingresos desde su casa haciendo estas baby sirenitas. Acá, como les dije, fui a mi Pinterest y comencé a buscar imágenes de sirenas. Las sirenas que me gustaban las fui colocando acá. Bueno, aquí tienen a la famosa Ariel. Yo, la representación a todo el que nos gusta la sirena, nos gusta Ariel. Bueno, también acá puse una imagen, hay conchas de mar, perlas. Puse aquí estas sirenitas, me llamaron muchísimo la atención porque se ven sirenitas como de los 60, de los 70. Y sería muy lindo ver sirenitas así como de ese estilo, ¿no? Que sean sirenas pero que tengan el estilo de los 60. Pero acá fíjense, también puse una imagen de una sirena que tiene cola de flores, pero tiene una camisita de raya y se ve súper lindo. O sea, tiene unos contrastes de colores muy interesantes. Me pareció así como que ver una sirena así sería súper, súper, súper linda. Fíjense que algunas tienen ojitos cerrados. Fíjense esta, como los tiene. Esta se parece mucho a los míos, pero tienen pestañitas. Estas también, mira, pero tienen dos pestañitas al final. Miren sus boquitas también. Esta tiene naricita. Miren estas con los puntitos. O sea, es una muñeca así. De repente, para las que no tengan mucha habilidad con pintura o bordado, esto sería una forma súper fácil de poder hacer muñequitas. Entonces, bueno, quiero que vayan como captando todos esos detalles y las cosas que pueden hacer ustedes, ¿no? Trabajar también con las cosas que se les hacen fácil, que no se estresen porque no pueden bordar o porque no tienen el pulso para hacer un buen trazado y poder hacer las líneas de los ojos o las pestañas. Siempre busquen las cosas que se les haga fácil, no se estresen. La idea es poder que todo esto fluya, la idea es que puedan hacer una muñeca en una o dos horas dependiendo de los detalles, no que pasen 5 horas al día haciendo una muñeca que van a vender solo por $30, no es la idea. Ese sería mi caso, que vivo acá en Estados Unidos
hacer una muñeca, pasar 5 horas haciendo una muñeca para venderla en $30 no sería un negocio. Tienen que también ver cómo hacen, cómo sacan su tiempo, cómo sacan sus precios para que puedan ver el queso a la tostada. Tienen que ir a buscar todo tipo de imágenes, no solamente muñecas de tela, todo tipo de imágenes, de pinturas, de cuadros, de muñecas hechas, personas que hagan muñecas con cerámica, muñecas, personas que hagan estas muñecas with painting que las compran y las hacen de variadas formas. Esos artistas que de cierta forma trabajan con muñecas, dependiendo de lo que hagan, tienen que ir a buscar esa información, ver e inspirarse y poder ya comenzar a hacer su propio estilo de muñeca sin copiar. Siempre tienen que inspirarse, no copiar los trabajos de los demás, porque eso es muy feo. Siempre inspírense de las cosas que les gustan de otros artistas. Puede ser que de esta sirena les guste las cejas porque son fáciles, pero de esta sirena me gustaron los ojos. Y voy a copiar la boca, voy a hacerla así como esta sirena de medio lado. Y ya ustedes con cada una de esas sirenas ya crean su propio estilo y su propia sirena. Ya, bueno, ahora el cabello lo voy a hacer con este tipo de lana, o voy a comprar cabello, voy a probar este otro estilo para ver cómo me queda el cabello. Y así poco a poco, cuando vienen a ver, tienen su estilo propio de sirena sin copiarse el estilo de nada ni de nadie. Bien me decían mis profesores de diseño que todo está hecho, todo está inventado. Ustedes no van a inventar nada. Ustedes no van a inventar a cómo se hace un pantalón, cómo se hace una falda, cómo se hace una camisa, cómo se hace un traje de baño. Ustedes ya no van a inventar nada porque todo eso está hecho. Ustedes lo que van a hacer es ponerle su estilo, su marca personal a cada una de las prendas que quieran elaborar. Si ya ustedes, cuando nos tocaba diseñar las prendas, él siempre nos decía eso, tienen que inspirarse. Pero su inspiración no puede ir a más de, ejemplo, de tomar el 70% de esta sirenita, tomar todo, pero le quitan, le ponen orejitas y qué sé yo, le hacen cositas mínimas. Eso igual sería copia. Para que no sea copia, solamente tienen que tomar de inspiración el 30% de esta sirenita. Ya el 70% tiene que ser una mezcla de otros componentes que a ustedes les gusten. Entonces, bueno, eso se los digo de reflexión. Si ya quieren ustedes tomar esto en serio, si ya quieren vender, si ya se imaginan teniendo una marca y quieren ser reconocidas, tienen que pensar en crear sus propias muñequitas y su propio estilo. Es un consejo que les doy de corazón. Ustedes pueden hacer esta muñeca al principio, claro que sí. Así es que se hace. Yo lo hice y yo comencé con el estilo de otra persona y ya después comencé yo a trabajar en mi propio estilo. Ustedes lo pueden hacer. Pero ya saben, si quieren ir más allá, si quieren comenzar a vender y a ser conocidos, creen su propio estilo, creen su propia personalidad. No se preocupen tanto por la perfección al empezar, porque también eso toma tiempo. Tienen que ir haciendo poco a poco sus sirenas y mejorándolas cada día. Eso sí, cada día mejorar un poquito más, un poquito más y un poquito más. Eso es mi consejo, uno de mis tantos consejos. Cada día mejorar más su trabajo hasta que, bueno, ya un día estarán muy, muy, muy contentos de su trabajo y ya, bueno, podrán comenzar a vender. Ahora, el próximo sí será un video tutorial. Les voy a estar enseñando cómo hacer estas muñequitas, estas baby sirenitas, para que puedan comenzar su negocio desde casa. De verdad que son muy, muy, muy lindas y estoy segura que la van a vender muy, muy, muy rápido. Ahora sí, vamos a hacer baby sirenitas.